también le dicen roncadora. Bueno, justo ahora no hizo, pero recién acabé de hacerlo. Bueno, muy bien, vuelve el agua, miren qué linda. Acá en general la valla. Bien. Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Han visto qué manera de arrancar el video? Pescando y pescando. Primero una perita roncadora. Después dos bagres. Miren, estoy en General Lavalle nuevamente. ¿Han visto que hubo un video más corto? El primer día porque venía de pasada. Ahora también estoy de pasada, pero venía camino a San Bernardo. Tenía unos días de vacaciones, entonces aproveché. Y ahora de vuelta, ya de regreso a casa, se me dio por parar de nuevo. Hoy es martes, día de ñoquis, martes 29 de octubre. Entonces estoy tirando con dos cañas, una de pejerrey, pero tirando muy cerca, y todo estoy encarando con lombriz, que las compré en el Biwa, kilómetro 71. Me duraron estos pocos días que no estoy ahí. Esta caña no sé si no está picando, no estoy seguro, ahora revisamos. Me parece que solo se la lleva la correntada, ahora la vamos a sacar. Y bueno, y tengo una caña de fondo, 2 metros 70, dos tramos. Una caña vieja, miren, del río Salí, es de Starfish. Y esta siempre, últimamente viene acompañando la Nevada Black de Cougar, de 3 metros 30. Una caña de pejerrey discreta, si se quiere, en cuanto a tamaño. Pero bueno, cambiamos un poco de la de 4 metros 20 que vino usando en la costa, que era de 3 tramos, una muy buena caña, liviana. Pero bueno, vamos a esperar un ratito más y seguimos viaje. Ya a las 12 ya seguramente ya sigo viaje para volver a Capital Federal. Pero con qué fuerza tiraba. Muy bien. Muy bien, vuelve el agua. Está chiquitita, vaya. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad no puedo dejar de la pesca muy buena.
más grande, pero igual ya estoy chocho. Bueno, miren, la lombriz achicharra todo, y esto es un problema, porque estamos pescando en agua salada. Por eso cada tanto le renuevo las lombrices, por no que parezca mucho, le pongo más y siempre dejando la punta del anzuelo libre. Ahí, que quede la punta del anzuelo libre siempre. Es lo único, porque el agua salada es como que las achicharra, las hace pelota. Pareciera que está picando. Saben que llegamos a las 12 y se cortó el pique. Bien, ahora recién volvió un poquito. Ahora vamos a revisar. A ver. Muy lindo, bueno. Bueno, muy bien, amigos, ya volvió el agua, por suerte me lastimó un poco.